Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué placer enorme de estar arrancando otro programa de Diálogos con la Música a través de Radio Espectro y a través de las redes de Radio Espectro. Hoy pues nos sentimos muy felices porque nos damos un tremendo lujo, un artista de una carrera brillante, de una carrera impresionante, nos acompaña, además de que ya venimos desde hace mucho tiempo degustando sus trabajos en la radio, en diversas presentaciones que ofrece, y que es un verdadero lujo, un deleite para los escuchas de Radio Espectro en nuestra programación 24/7. Pero en este encuentro de cada semana, que combinamos con la transmisión en video por Facebook, por YouTube, buscamos acercarnos a esos artistas que nos deleitan en la programación de Radio Espectro. Hoy es la queridísima y distinguida Laura Hatton, una destacadísima artista argentina, a quien le doy la bienvenida y me siento muy contento, querida Laura, de tenerle en este programa. Gracias por haber aceptado esta invitación. No, muchísimas gracias a vos y bueno, un placer esta invitación, muchas gracias. No, te tengo que corregir sí. En una cosa. ¿Sí? Que es que yo soy nacida en Estados Unidos, soy estadounidense en realidad. Pero es como si fuera argentina, sí. Me gusta que haya dicho que soy argentina porque la verdad es que me siento argentina, imagínate desde los cinco años que estoy acá, claro. Así que toda mi vida he vivido acá y tengo mucho que agradecer a la Argentina, a este país tan hermoso. Qué bueno, ese dato lo conocía, de que nació en Estados Unidos, creí. Querida Laura, y qué bueno que nos orienta en ese particular, porque no, ese dato no lo tenía a la mano. Me imaginaba yo que a pesar de haber nacido en Estados Unidos, pues obviamente con toda esa vida en Argentina hecha desde los 5 años, porque ese otro dato sí lo conocía, que en Nueva York precisamente, ¿verdad? En Nueva York, tal cual. Pero desde los 5 años en Argentina, usted prácticamente pues se siente argentina, ¿verdad? A pesar de esa situación que nos marca, pues es una argentina más, sin duda alguna. Totalmente. ¿Sus padres son argentinos? Sí, pero bueno, mi papá es como al revés que yo era, en realidad, porque él nació acá en Buenos Aires, pero el padre era inglés, se había casado con una estadounidense, vivían en Estados Unidos, y mi abuelo era ingeniero y lo mandaron a montar molinos Río de la Plata en Uruguay y en Argentina. Y entonces en esa gira que él se vino para acá con su mujer y sus hijos, bueno, mi papá nació acá, pero digamos nació de casualidad acá. En realidad ellos después vivieron en Estados Unidos toda su vida. Y después, bueno, mi papá pasó que él tenía un trabajo allá, vivió casi toda la vida allá. Él hablaba mejor inglés que castellano. Y bueno, cuando lo mandaron de Shulton, ¿te acordás que uno, el Old Spice, el frasquito blanco de colonia masculina? Bueno, él era gerente general de ahí, después lo mandaron para acá a ser gerente general de Argentina y de Latinoamérica, qué sé yo. Entonces nos vinimos todos para acá, yo tenía 5 años, mi hermana tenía 3, la tercera hermana era recién nacida y la cuarta ya nació acá. ¡Qué maravilla! A mí me sucede, no sé, me gustaría saber en el caso suyo, querida Laura, yo soy, y esto digo que soy de los pocos porque mucha gente me ha dicho no, ¿verdad? Que tengo una memoria con muchos claros de mi infancia, pero en una etapa muy pequeña. Hay gente que no se recuerda de esas cosas. En el caso suyo, una niña de 5 años que hace el cambio, tiene muy latente lo que fue esa etapa en Estados Unidos, porque era muy pequeña, era muy niña. O está... Tengo muy pocos recuerdos. Ah, bueno, muy bien. Todo está marcado en Argentina. Todo está marcado en Argentina para usted. Sí. Igual yo me acuerdo, tengo como flashes de alguna chica que ayudaba a mi mamá a que me cuidaba mientras ella trabajaba o hacía las cosas de la casa, que se llamaba Bonnie, y que hacíamos muñecos de nieve. Eso, y que le poníamos una zanahoria en la nariz, y bueno,
Ese flashes tengo. Aparte de eso, ya mi memoria es acá y mucho, mucho también vivido en la Patagonia, de acá en el sur, porque mi abuelo, el papá de mi mamá, era intendente del Parque Nacional Los Alerces, que queda en Chubut, en la provincia de Chubut, en el sur, bien en el sur. Y nos íbamos todos los veranos, 3 meses, teníamos caballo ahí, perros, éramos unas indias arriba del caballo, las cuatro hermanas. Pero qué hermosa etapa de la vida, ¿eh? Inolvidable, hermosa etapa. Hermosa, hermosa, yo agradezco tanto eso porque después durante el año en Buenos Aires era, salvo los primeros años que cuando llegué yo sabía solamente hablar inglés y no fui a Jardín de Infantes porque mi mamá era la primera, no se quería separar de mí, yo soy la mayor. Y después cuando tuve 6 años, cuando llegué cuando tenía 5 y cuando a los 6 me encajó en el colegio sin saber hablar castellano. Aprendí muy rápido. Sí, pero esas son las formas, a veces ese tipo de escenarios en la vida son los que facilitan un aprendizaje más sólido, ¿verdad? Más rápido y a los cachetazos, te diría yo. A la guerra, como se diría popularmente, A ¿eh? la guerra. A la guerra. Bueno, después pasado el primer tiempo, porque eso era escolaridad simple, yo iba una sola jornada, ¿viste? Después cuando se dio cuenta que ella me hablaba en inglés y yo le contestaba en castellano y que ya estaba perdiendo mi inglés, dijo, no, bueno, basta, nos vamos todos a un colegio bilingüe y entonces ahí fue mañana y tarde y fue más duro, digamos. Pero bueno, no me arrepiento tampoco porque tengo mi título de Higher Cambridge. Y eso me sirvió para relacionarme muy bien con la música de entrada, porque yo estaba en el coro del colegio, era muy bueno. El director era José Manuel Silva Child, que era un chileno muy talentoso. Y bueno, muy osados los arreglos. Después ahí lo conocí a Jorge Calandrelli. Gracias a Pepe Silva, lo conocí a Jorge Calandrelli y ahí empecé con mi carrera, digamos, de sesionista. Empecé a grabar en los discos de otras personas como coro y grabé con 120 y pico de artistas. Tengo, por lo Claro, menos son los que pasé por AADI, ¿no? para los pocos, para los pocos que no conocen a nuestra invitada, porque son poquitos, porque es una artista de una gran carrera, de un gran recorrido, maravilloso, impresionante. Como lo ha adelantado nuestra querida Laura, más de 100 artistas. Hablamos de casos como Mercedes Sosa, como los Fabulosos Cadillacs, hablamos como Ángela Irene, hablamos de Sandra Mihanovich, hablamos de Alejandro Lerner, de Chico Navarro, de Leonardo Fabio. Bueno, eso es parte de esa lista, ¿verdad? De esa carrera impresionante, querida Laura. Y sí, sobre todo lo que más me gusta a mí es haber sido parte de Buenos Aires 8, que era un grupo vocal muy, muy especial. Muchos decían que era el mejor del mundo. No sé, igual no me interesa mucho esas comparaciones, pero la verdad que para mí fue un honor trabajar con ese grupo tan, tan importante y poder vivir en esa época de la música, que hoy en día no se puede vivir de la música, salvo que seas un artista de muchísimo éxito, ¿no? En el caso mío, yo recién termino de dar una clase, no te pude contestar antes tu mensaje porque estaba dando clase de canto. Y yo di clases de canto y después tengo varios proyectos musicales, pero digamos que la mayoría uno los hace por cariño y para seguir estando ahí en la palestra y sacarte las ganas de cantar en vivo, ¿no? Claro, claro. Esa es la verdad, no se vive más de ser de los shows solamente. Ese es En un la época de tema. Buenos Aires 8 yo Sí. trabajaba en el viejo almacén, menos los lunes, todos los días 2 funciones. Sí, eso es un tema que siempre he creído que es una absoluta injusticia porque estando sobre todo en esta plataforma de Radio Espectro, donde tenemos en programación diaria a cientos de artistas independientes del mundo entero
que no tienen nada que envidiarle a los grandes referentes de varios géneros que podríamos mencionar, uno nos explica cómo eso sucede, ¿verdad? Es una carrera de mucho trabajo, de mucho sacrificio, de mucha práctica, de mucha preparación, constante preparación, la música, y merecería el respeto de que un artista que se ha dedicado a esto pueda vivir de ello sin problema, con el talento de muchos que conocemos. Pero antes de meterme en otros temas, querida Laura, quiero volver a retroceder el reloj ese del tiempo, porque me gustaría saber a qué se debe esa incursión y cuál fue la influencia suya, porque el jazz, toda esa música maravillosa que se refleja en sus discos, en esos discos que tenemos también acá en programación, ¿cómo empieza a llegar a su vida? ¿Fue que desde niña, cuando se dieron todos esos cambios, ya empezaba a captar sonidos en la radio, en los discos de su familia, como le pasó a muchos otros artistas, viajando en el automóvil, escuchando radio, cassette, no sé, cómo llegó la música y cuáles fueron las primeras influencias que realmente captaron la atención de Laura Hatton? Bueno, mi primer cantante favorito fue Perry Como. Perry Como, dice mi mamá, yo estaba en Estados Unidos y tengo una leve flashes de eso también, que mi mamá tenía unos discos de ella, unos vinilos, que eran de Perry Como, y yo los empecé a escuchar y me empecé a enamorar de la voz a los 3 años. Tanto era así que si yo estaba enfrente de los parlantes escuchando a Perry Como y alguien hablaba atrás, que yo me daba vuelta y decía, ¡Shut up! ¡Cállese la boca! Y la obligué a mamá, que cada vez que salíamos y veía algún afiche de que él estaba tocando por el barrio, la obligaba a mi mamá que me llevara, y me hice amiga de Perry Como, que dice que en un momento estaba ahí en la fila para que me firme el long play, qué sé yo, y me agarró, me puso así en las rodillas y me dijo, stick around, honey, porque yo era una hincha que no quería irme sin verlo. Y sí, mis viejos escuchaban jazz, y yo cuando empecé, claro, el idioma también tiene que ver, Jeremy, porque vos fíjate que era mi idioma materno era el inglés en principio. Y después yo estaba en los coros desde que tengo uso de la razón. Nunca se me ocurrió hacer otra cosa que cantar, y eso era lo que yo quería hacer, y lo tenía re claro desde que era muy chica. Pero además, por ejemplo, alguien que me pegó muchísimo cuando yo tenía 16 años y la escuché cantar a ella muy jovencita era Carole King. Cuando yo escuché a Carole King me desmayé del amor. No lo podía creer. Dije, yo quiero hacer eso. Y después, la de Carpenters, me mató esa voz, esa voz redonda de mezzo que tenía, y cuando la escuché, la vi tocar la batería. Les recomiendo eso, búsquenla en YouTube. Es tremenda, tremenda esa chica. Y los arreglos y todo, ¿viste? Me enloquecía, tenía como fascinaciones, como también lo tuve con, más adelante, bastante más adelante, con Gino Vanelli. Gino Vanelli, todavía lo amo, yo lo escucho, y mirá que es un tipo grande ya, y sin embargo lo escuchás cantar hoy cosas que hizo hace unos años nomás, 2-3 años, y sigue siendo un capo, mantiene la voz perfecta, en forma, el tipo. La verdad que hay artistas que son bárbaros, y bueno, eso con respecto a esa época. Y ahora, ya más para estos lados, enamoradísima de la música de Iván Lins, me encanta, es uno de mis compositores favoritos, y cantantes Elis Regina, tuve la suerte de conocerla y de ver un show de ella en vivo en el Canecão, en Río de Janeiro. Fue el mejor show que yo vi en mi vida de un artista en vivo. Increíble, increíble. Todos los... No sé, era
era increíble porque inventaba arriba del escenario. Ya de entrada era un edificio en construcción, los caños de un edificio en construcción, como si fuera el esqueleto. El baterista estaba como 3 metros por arriba, tenía una plataforma como metido dentro del edificio. Hacia la derecha estaba el guitarrista, el bajista del otro lado, un poco más bajo, y el único que estaba abajo de todo era Camargo Mariano, que era el marido de ella y pianista. Y ella tenía un camarín arriba del escenario, con era como un cubículo donde había una tela transparente, donde ella tenía una lucecita adentro, y entonces lo que se veía desde afuera era la silueta. Y se cambiaba ahí adentro, se desnudaba y se ponía otra ropa para otro show, para otro tema. Y en un momento estaban todos tocando al mango, una cosa que ella estaba. Y largan los instrumentos y la música sigue. Y Impresionante. todos, oh, ¿viste? Y se bajan como si fueran monos de esa estructura, bailan un rato, hacen una batucada ahí abajo y después se vuelven a subir y vuelven a tomar los instrumentos y nunca te diste cuenta. Una perfección a nivel técnico tremendo. Y eso fue en los años 80. Muy bien, Debe así, haber sido en el claro. 83, 84. Así se fue marcando la vida. Entonces puedo deducir que no apareció la música en la vida de Laura, sino que nació con Laura la música. Ya venía con ella y así se fue incorporando a su vida desde el momento en que su madre le dio a luz y la trajo al mundo, definitivamente. Pero Pero de verdad, ¿eh? antes de seguir conversando, mi querida Laura acá, me gustaría, porque esta es la dinámica, ya saben que por temas, y esto siempre lo explico porque siempre hay algún público nuevo a través de redes. No podemos poner música por acá porque pues es un tema que Facebook protege y demás, pero por la radio, la dinámica de este programa es que nuestros invitados siempre vayan escogiendo su propia música que quieren que suene. Así que de cualquiera de sus discos, me gustaría que usted escoja alguna canción de cualquiera de sus proyectos que vayamos a escuchar por la radio y nosotros vamos a seguir aquí conversando por las redes. ¿Cuál sería la canción? Ya el programa arrancó con una canción antes de nuestro ingreso, pero ahora me gustaría ir con otra y que Laura escoja cuál sería ese tema que vamos a escuchar. Bueno, por ahí un estándar de jazz bien estándar y que tiene un arreglo bastante interesante es Love for Sale. Muy bien, así que vamos a disfrutarlo por la radio y seguimos con nuestra distinguidísima invitada Laura Hatton acá en Diálogos con la Música por Radio Espectro. Radio Espectro, el espíritu de la música. Continuamos entonces, gracias por acompañarnos. Laura Hatton, destacadísima artista que nos acompaña el día de hoy, nacida en Nueva York, pero que ha desarrollado su vida desde los 5 años en Argentina y que definitivamente ahí se ha generado todo este recorrido maravilloso por la música, donde nosotros pues estamos, reitero, agradecidos de esta bonita oportunidad para conocer más de Laura Hatton, de su vida artística y de los momentos que han ido dándose en cada una de estas etapas. Esos gustos, esas presentaciones, no hacían más que alimentar ese deseo. Profesionalmente, ¿cuándo arranca? ¿Cuándo empieza a despegar la carrera de Laura? Me gustaría, porque ya lo ha mencionado, pero por encimita, ahora me gustaría profundizar un poquito en dónde se da el punto de partida profesionalmente en la vida de Laura ya ligada al arte directamente. Bueno, yo no sé si un jingle es arte, pero mi primer trabajo profesional que me pagaron por hacerlo fue una propaganda, un jingle de una gaseosa muy conocida que me causó mucha gracia porque Calandrelli me llevó, Jorge Calandrelli, que es un músico, tremendo músico, mano derecha de Quincy Jones, vive en Los Ángeles, argentino también. Todos esos años yo trabajé con él en grabaciones y el primero fue un jingle de una gaseosa que además me acompañaban otras dos que eran dos cancheras. Yo tenía 17 años, era muy chiquita y la voz como muy blanquita, como muy finita y estas eran unas
como decimos acá, unas yeguas re cancheras que fueron y yo en el medio ahí como nada, no sé, porque ese fue mi primer trabajo y me dio miedo bárbaro. ¿Y recuerdas recuerdas cómo decía el jingle? Decía, pero tengo que decir la marca, ¿no importa? No hay problema, ellos se harán un poquito más ricos y nosotros seremos un poco más felices de escucharlo completo. Bueno, ¿verdad? Por lo menos no es la primera marca. Decía, sed de Pepsi, sed de vivir. Pepsi es vida de verdad. Sed de Pepsi, sed de vivir. Y todo armonizado. Muy bien. A tres voces. Maravilloso, imagínese. Te prometo que ahí compartimos, si tiene la generosidad Pepsi de enviarnos algo compartimos, ¿verdad? Pepsi, por favor, mándenle algo a Jeremy. Así que ese fue el primer trabajo remunerado. Ahí empezó todo. Ese fue el primero. Y después de show, también con un personaje que mejor ni nombrarlo, yo tenía también 17. Y me bajé del... Fue un show espantoso. En el Parque do Brasil, era un tipo muy popular. No me pidas que te diga, porque no te lo voy a decir, quién era. Si después te mando porque es mala suerte, ¿sabes? Dicen que esa persona... yo no creo mucho en eso, pero por si acaso que las hay, no lo voy a nombrar. Después te lo digo a vos, pero no creo que lo conozcas tampoco. Era muy de moda en esa época y yo tenía 17 años, las otras dos coreutas también. El escenario venía un malón de gente, así en el Parque de Brasil, al aire libre, y lo movían el escenario y el piso hacía y nos trataban de manotear así los pies. Era un escenario alto y yo me corría para atrás aterrada. Empezó un acople, desde que empezó el show hubo un acople que no se fue nunca, todo el tiempo, que eso salía de los monitores. Y nosotras desgañitándonos, que debe haber sido horrible lo que hicimos. Al tipo no lo escuchamos nunca, nunca pudimos escucharlo. Nosotros cantamos nuestras partes arriba de ese acople, y bueno, y horrible. A la vuelta con el cantante en un autito chiquitito así, las tres acurrucadas así, un silencio mortal, porque había sido horrible. Yo dije, este fue mi primer show, nunca más voy a hacer esto, nunca más voy a hacerlo. Y bueno, y por supuesto que lo seguí haciendo toda mi vida. Increíble anécdota, ¿eh? Y cosas que marcan, pero definitivamente experiencias al final de cuentas, a su modo, valiosas también, ¿verdad? Alguna enseñanza, algún aprendizaje queda por ahí también. Mira, te juro que es increíble, pero mi hija Julia, ahora hace unos años, el tipo todavía estaba y vuelve cada vez más viejo él, por supuesto, y va renovando las coreutas, por supuesto. y esta fue uno de los shows en vivo primeros de ella también, de Julia, y yo le decía, uy, pobre, espero que la cosa técnica esté mejor que en mi época, porque en mi época era terrible, pero además, una vez que nos metimos en el auto, se le vino la gente encima, porque el tipo era muy popular. Y teníamos, viste, estábamos en un fitito, en un autito chiquitito, y las caras acá al lado, viste, que apoyaban la lengua, una cosa espantosa. Nosotros decíamos, vámonos, y no se podía ir porque estábamos rodeados de una multitud tremenda, que tuvo que venir la policía a abrir camino para que pudiéramos salir. Y bueno, todo esto yo le cuento a mi hija y se mata de risa. Me dice, no, mamá, ahora vamos a los mejores escenarios, con los mejores micrófonos. Qué sé yo, o sea, la cuestión técnica está mucho mejor que hace 50 años. Sí, por ese lado sí, ¿verdad? La parte técnica, la parte estructural para montar un evento probablemente sea un poco más o bastante más segura, con medidas muy bien tomadas, prevenciones y demás, pero la esencia de aquellos años, qué difícil es recuperarla en estos tiempos, no existe. Y creo que es lamentable, ¿verdad? Porque
se ganan unas cosas pero se pierden otras, y lo que se vivía en un espectáculo, en un show de esos, como que ha perdido esas dimensiones. ¿Estás de acuerdo o no? Sí, vos sabés que el otro día en el diario leí un artículo bastante importante, interesante, me interesó el asunto, porque alguien estaba como comparando a los Rolling Stones con los Beatles, ¿no? Entonces alguien dijo una cosa muy cierta, que es que los Beatles se terminaron enseguida y no llegamos tampoco nosotros a poder disfrutar de un show en serio de ellos, porque los poquitos shows que hicieron era con una tecnología totalmente chiquitita y obsoleta, bueno, que no se escuchaba nada, y las mujeres gritaban todas al mismo tiempo, y lo que se escucha de un recital de los Beatles es mujeres gritando, y de lejos viene una musiquita con un sonido horrible. En cambio vos los escuchás a los Rolling, que quedaron, guarda que yo soy beatlera, yo, si me decís, yo soy de los Beatles, pero debo admitir que todo un montón de otras generaciones que siguieron pudieron sí disfrutar de los Rolling Stones con muy buen sonido, espectáculos divinos, ¿viste? Los tipos se conservan muy bien a pesar de que hicieron desastre cuando eran jóvenes. Y sin embargo, por ahí, por eso también queda la mística de los Beatles. Es como alguien, es como, qué sé yo, Gardel se murió joven. Claro. Nunca sabremos, pero es interesante, ¿no? Pensar que los Rolling siguen rodando. Algo increíble, sin duda alguna. A mí me encanta llenar el programa por la radio de música, así que te voy a pedir otra canción de Laura, de sus discos, para que por la radio sigamos en ese ambiente musical. ¿Cuál sería la otra canción antes de seguir conversando, querida Laura? Podría ser Moody's Mood for Love. Muy bien, así que la disfruten nuestros amigos por la radio, y aquí seguimos con nuestra querida Laura Hatton. Radio Espectro, el espíritu de la música. Estamos en Diálogos con la Música. Laura Hatton, qué carrera tan maravillosa, qué anécdotas tan bonitas, y también qué comentarios tan destacados nos regala acerca de estos climas musicales, los ambientes de otras épocas, con lo que estamos viviendo en la actualidad, que definitivamente hay mucho que comentar, y es un tema que siempre ha salido con nuestros invitados en este programa, porque es inevitable decir los beneficios que se han ganado con la tecnología. Sí, hay muchos beneficios. Por ejemplo, de que una canción se estrena y que en segundos está disponible en todo el mundo, mientras que antes las cosas eran distintas, ¿verdad? Teníamos que esperar a que un disco llegara, y aquí, por ejemplo, a Costa Rica nos llegaba un disco mucho tiempo después de que el disco ya había sido lanzado. Y bueno, eso eran las limitantes de alguna época, pero también habían muchos beneficios. Lo que se generaba en un show de un artista cuando llegaba a un país, hoy no es la misma esencia, pero definitivamente hay muchos pro y contra que poner sobre la balanza de todas esas vivencias, y quién mejor que un artista como Laura, que ha vivido todos estos procesos, de lo rico de aquella época a esta modernidad. ¿Cómo se ha adaptado, querida Laura Hatton, a estos cambios en el panorama artístico? Bueno, no queda más remedio que adaptarse, porque es lo que hay, lastimosamente. O sea, pasa lo mismo con las clases, ¿no? Las clases, cuando empezó lo de la pandemia, yo sufrí muchísimo porque no hacía clases virtuales. Hace años que me decían, dale, pero ¿por qué no das alguna clase virtual? Y yo, viste, como uno le tiene miedo a lo que no conoce, decía, no quiero, si tengo lleno de alumnos presenciales, ¿por qué voy a dar una clase virtual? Pero bueno, tuve que hacerlo, tuve con sangre, sudor y lágrimas, sufriendo muchísimo, teniendo clases malísimas, abandono de muchos alumnos por falta de internet buena, hasta que me avivé de cómo se hace, que había que como invertir una plata en eso, y bueno, y aprender los mecanismos, que es una vez que lo sabés, ya está.
Entonces ahora doy clases virtuales como si nada. Me quedaron alumnos en otros lugares más lejanos, que son virtuales, y yo hasta ahora pensé qué bueno sería enganchar un par de alumnos de Europa, por ejemplo, que te paguen en euros y que quieran aprender tango, por ejemplo. Eso sería maravilloso para mí. Así que bueno, por ahí tirando algunas líneas porque hay mucha gente interesada siempre en aprender a cantar tango. Es Claro, una cosa en que todo el el mundo. mundo entero, en el mundo entero. Realmente que el tango es un Sí. género que se ha sostenido a través de la historia porque encanta, cuando llega, encanta. A mí particularmente siempre me ha gustado mucho y definitivamente encanta en el mundo entero. No solo en Europa, en todo el mundo realmente. Creo que habrían interesados de muchas partes realmente en participar de una alternativa así. Y sí, hacer algún taller online de tango, de las distintas épocas del tango, con algunos ejemplos. Eso es muy factible. Bueno, Laura, y si hicimos el anuncio de Pepsi, ¿cómo no vamos a hacer el anuncio de las clases virtuales de Laura Hatton? ¿Por qué no nos ponemos en dimensión de cómo podrían contactarle? No sabemos quién nos está escuchando. Sobre todo el público por la radio es inmenso. Usted sabe que en las redes la gente anda un poquito más dispersa, pero el público por la radio es inmenso y es de todo el mundo. A través de la señal de Radio Espectro que está presente en más de 90 plataformas para dispositivos móviles, desde cualquier continente, de cualquier rincón del planeta nos pueden escuchar. Si alguien quisiera enlazar con Laura, hablar, proponerle alguna idea para recibir algún tipo de curso, de preparación en este ámbito, ¿cómo podría hacerlo? Y bueno, yo tengo dos páginas de Facebook, Laura Hatton y Laura Hatton 2, es Hatton, y después el Instagram es el arroba Laura Hatton Web, WEBlarga. Por supuesto, por mi edad nomás, ya te digo que le doy mucha más bolilla al Facebook. El Instagram, sí, lo miro y comparto alguna cosa, pero digamos que la red habitual mía es el Facebook. Bueno, y además en la descripción de esta transmisión vamos a dejar todas las redes de Laura, en la descripción de este video por Facebook y por YouTube van a quedar todas las redes de Laura Hatton para que ustedes puedan fácilmente cliquear en los enlaces y llegar a ella si así lo desean. Y los que nos escuchan por la radio, pues igual se van a la página de Facebook de Radio Espectro, a nuestro canal de YouTube y desde ahí buscan en la descripción del video toda esa información para que puedan enlazar con ella. Con toda esa Perfecto, influencia, muchas gracias. con vida, Laura, ahí va a estar disponible la información. Pero me gustaría irme ahora al tema de la música nuevamente, concretamente de la música que hace Laura y que comparte con esos proyectos de tango, con todo su recorrido en el jazz y esos géneros maravillosos. Pero ¿qué hay de la influencia? Y me gustaría saber hasta qué punto tiene que ver en su vida o qué papel juega en su vida también el tema del folclore latinoamericano, por ejemplo, de la trova, de la canción de autor, habiendo participado con una referente como Mercedes Sosa, por ejemplo, con un ícono de la música latinoamericana. Ese tipo de música, ¿qué papel juega en su vida y qué tanta influencia tiene también? Me encanta, el folclore argentino es muy, muy rico. Tenemos muchísimas especies que son muy poco difundidas, muy poco difundidas. Vos fijate que las grandes partes de nuestro territorio, el NOA, que es el noroeste argentino, el NEA, que es el noreste argentino, el sur, el Cuyo, la parte del centro, cada una tiene sus músicas bien específicas y con muy, muy distintas características, ¿no? Del noroeste, la chacarera, el gato, después en el Cuyo, la tonada, la vidala, qué sé yo, del norte también el taquirari, porque vos fijate que los límites son puestos por los hombres, pero
por ejemplo, o por un río que pasaba, pero imagínate que son los mismos de un lado del río que del otro. Entonces compartimos muchas especies con Bolivia, por ejemplo. Y bueno, y después en el NEA con Brasil, toda esa cosa del chamamé, la chamarrita, la canción litoraleña. A mí me encanta todo eso, me gusta muchísimo que sea tan distinto todo y que haya compositores como Carlos Aguirre, es un compositor para mí que es uno de los mejores compositores de folclore vivos y jóvenes. También está Van der Mole, Coqui Ortiz, Mario Díaz, hay tantos, del interior hay un montón de gente muy, muy talentosa. Bueno, mujeres argentinas, por ejemplo, de Ariel Ramírez y Félix Luna, el que lo canta todo ese disco es Mercedes Sosa, que canta unos temas que son uno más lindo que el otro y que son sobre mujeres de carne y hueso. Por ejemplo, Alfonsina y el Mar, que era Alfonsina Storni, Gringa Chaqueña, o Juana Zurduy, Juana Zurduy, Flor del Alto Perú. Hay tanta, tanta riqueza que no se puede creer, y lo peor es que no está casi difundida. De música urbana, sí, el tango, la milonga, eso está más difundido, pero la verdad que nosotros tendríamos que bucear e investigar un poquito más, porque lo que se difunde de folclore en general no es lo más bueno, para mi gusto, desde ya. Para mi gusto no es lo más bueno. O sea, acá en general lo que se difunde es Soledad, o se difunde uno que tiene un sombrero así, un salteño, bueno. No sé, ¿viste? No sé por qué se difunde en general. Claro, hay radios, obvio, que difunden las cosas buenas y más finas por ahí, más. Pero no sé por qué no se difunde un poco más el folclore argentino y las distintas especies, ¿viste? Las distintas, la tonada, la vidala, la baguala, el chamamé, la canción litoraleña, qué sé yo, hay tantas. Bueno, en el sur, el loncomeo, no pasa mucho con el loncomeo, te voy a ser sincera, no he escuchado ningún loncomeo que me guste mucho, pero de las otras especies, uff, hay cualquier cantidad de material inédito que es divino. Y lo que estoy tratando de hacer con mis hijas es Brújulas, que vamos a estar el sábado 20 en el marco de la Pacha Urbana, porque hoy es la Pachamama. Este mes de la Pachamama se hace en la Pacha Urbana, en Pista Urbana, y ahí vamos a ir a cantar un repertorio de canciones argentinas. Y tratamos de poner distintos dúos, tríos, distintas formaciones, cantando distintas especies. Eso por el lado del folclore. Claro. Por el lado del tango, tengo mis compañeras de Flores Negras, que es un grupo vocal, cuarteto vocal femenino, que estamos trabajando mucho también, estamos haciendo últimamente temas de Piazzolla, preparando ahora el preludio para el año 3001, Oblivion y algunos temas más. Y eso, bueno, a mí me encanta. La armonía vocal es algo que a mí me fascina y me seduce mucho ser parte de esa perfección, por ahí casi. Ahora que ha mencionado el tema del proyecto con sus hijas, de Flores Negras, me gustaría dar un 2x1 en la radio. Ese tema de el proyecto con sus hijas se llama Esbrújulas. Esbrújulas. Es una mezcla de esdrújulas y de brujas. Correcto. Esbrújulas. Y me gustaría que el tema que me compartiste el otro día, que incluso en este momento se me va el nombre, pero ya lo incorporamos a la programación de la radio. Que lo presentemos por la radio. Preséntame esa canción. A mí que no sé cuál de los dos temas te compartí, porque no sé si tenés un solo tema o dos temas, pero mira, tenemos dos temas grabados, sí, bien en estudio. Ah, bueno. Uno es La Chacarera del Fuego, de Alberto Rojo. La Chacarera del Fuego es la que tengo yo.
La Chacarera del Fuego. Esa, bueno, esa, ese es uno de los compositores que te digo que son tremendos, este Correcto. Alberto Rojo, Correcto. es uno. Y esa la vamos a escuchar junto con algún tema que me propongas inmediato de Flores Negras también. ¿Cuál podría ser? Sí, de Flores Negras, y si querés, podemos escuchar, vos tenés Maldito Tango. Todo, lo tenemos todo aquí, mi querida Laura. Bueno, Ahora que entonces mencionaba eso de las sí. radios, que nosotros somos una radio, y yo, uno de, nuestro eslogan es el espíritu de la música, pero también siempre digo que somos una radio para gustos exigentes, que estamos en una investigación constante de artistas de todas las latitudes para enriquecer la programación con eso que hablaba precisamente nuestra querida Laura Hatton, con música que comúnmente no es difundida. No entiendo el porqué, pero no es difundida porque es maravillosa. Tenemos cantautores de tantas partes del mundo, muchísimos exponentes del folclore argentino están en programación y seguiremos buscando de Argentina y de otras partes de todo el mundo porque eso nos encanta y es lo que queremos hacer la diferencia acá en Radio Espectro. Así que me decías que mal, Jeremy, ¿sí? Jeremy, ¿sabés lo que pasa? Que no es, Sí. muchas veces esos temas Ajá. no son comerciales. Y por otro lado, las radios no quieren animarse a cambiar algo que ya es un éxito. Sí. Si Soledad es un éxito, ¿por qué no la voy a poner yo también? Yo quiero mi Sí. rating, entonces pongo Soledad todo el Pues tiempo. Y yo voy, entonces tiene que. ¿sabes cuál es nuestro éxito? Encontrar a la gente que le gusta lo bueno, que pide algo más. Y ese es el éxito del cual andamos en búsqueda en Radio Espectro. Más Eso es que buenísimo, pero ajá. no sos la mayoría, sos una minoría. Bueno, Y eso es lo que me gusta y no, también, claro, esa minoría nos sentimos felices más de eso. fina. Sí, Sí. sí, sí. Y que, ojo, que el hecho de que sea una minoría no quiere decir que sea poca gente. Hay mucha gente Claro. que le gusta la exigencia musical en cuanto al Obvio. contenido. Y ese es nuestro público, que vamos día a día felices de ver que tenemos el privilegio de la preferencia de mucha gente en muchas plataformas y que realmente encuentran ese refugio en medio de ese mar de lo desechable que invade a las estaciones de radio en el mundo. Hay un mar de desechos, ¿verdad? Hay cosas que se tiran al agua y que contaminan porque no son parte del agua. Mientras que esta música maravillosa que ofrecemos a través de Radio Espectro, como de Laura Hatton, como miles de artistas, son peces que pertenecen a ese mar, ¿verdad? Son maravillosas criaturas de ese mar de lo bueno. Así que eso nos hace sentir muy felices y orgullosos de la propuesta de Radio Espectro, querida Laura. Aplausos, Entonces aplausos. vamos a escuchar Chacarera del Fuego y de Flores Negras, ¿qué escuchamos? Y Maldito Tango, el Ma tema ma que maldito da tango, muy nombre bien, que le da nombre al al disco. disco. Sí, muy bien, así que Ahí lo va. disfrutan ustedes por la radio. Radio Espectro, el espíritu de la música. Bien, volvemos para la parte final del programa. Le agradecemos porque en medio de todas sus ocupaciones, la querida Laura Hatton saca un tiempo, nos regala este espacio, que a nosotros nos place muchísimo poder compartirlo. Y es dentro de lo que hablábamos antes de mandar a las canciones por la radio, dentro de ese público, una de las cosas más lindas que hay cuando alguien nos escribe a Radio Espectro por escuchar algo en la programación, bueno, Laura también es parte de los artistas que nos dejan su saludo, ¿verdad? Nos has dado saludos para ponérselo a sus canciones. Y cada vez que va a sonar, por ejemplo, algo de Maldito Tango, primero sale el saludo de Laura Gatton a la audiencia en la radio. Y así con muchos artistas. Entonces, cuando no estamos con algún locutor en vivo transmitiendo un programa que presente la canción, el oyente de Radio Espectro por lo menos sabe quién cantó esa canción si no tenía conocimiento de ese artista. Y eso ha dado al traste que mucha gente nos escribe y nos diga, disculpe, es que escuché a un artista, su nombre es este, pero no sé cuál es la canción. Entonces ya hemos direccionado a la gente al nombre de las canciones muchas veces. Y aunque lo popular está ahí, como decía Laura, que mucha gente se va por el camino fácil, creo que los que buscan la exigencia de lo bueno, ese público es mucho más rico por una simple y sencilla razón. De que es un público que medita lo que escucha, que
intercambia una posición a través de lo que escuchó en una canción. Y se hace un lazo maravilloso con ese oyente. Ese oyente que llega a Radio Espectro y escuchó esa música, no se va más de ahí, porque se siente a gusto ahí. Y me imagino que eso se termina presentando también, querida Laura, en esos teatros, en esos shows a los cuales ustedes asisten. Ese público que sabe llorar con una canción, ese público que sabe ponerse de pie y aplaudir fundido en emociones por lo que acaba de escuchar. Entonces, esa satisfacción vale más que muchas otras cosas que hay en el camino de la vida. ¿Estás de acuerdo? Por supuesto, sí. Cuando dijiste esa gente que llora escuchando una canción, te voy a contar la última anécdota, que es que cuando estábamos con Buenos Aires 8, ese octeto vocal hermoso, en los años 80, en Río de Janeiro, en el Canecão, yo tenía hipo. Hace 6 horas que tenía hipo y ya me dolía el estómago, estaba de mal humor y ya estaba por empezar el show y empezaba yo cantando con otra chica, así, mira, pam 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 pam. ¿Te imaginas? Me iba a pasar eso, seguro. Claro, y bueno, claro. Viene una de las chicas y me dice, Lau, abrí el telón, que yo estaba más o menos en el medio del escenario compartiendo mi micrófono con la otra chica, y fíjate en la primera fila quiénes están. Y yo venía ya, no, tenemos que empezar, qué desastre, voy a hacer un papelón tremendo, qué sé yo. Abro así el telón, miro para abajo y estaba Elis Regina con Milton Nascimento. Yo me quedé, hice así, abrí los ojos, la miré a la chica, me había avisado, me volví y ya marcaron, ya abrieron el telón y marcaron 4 y yo salí arando, nunca más tuve hipo, por supuesto. Así que esa era una linda anécdota para terminar. Claro, maravillosa, sí, anécdota. Y bueno, y venía al respecto de que Elis Regina, cuando terminó el show, yo la veía llorando en muchos temas, en la milonga del ángel, en la resurrección del ángel, en esa tríada que es la muerte, milonga y resurrección del ángel, que hacíamos los 3 temas seguidos, que son temas muy, muy densos, pero muy hermosos, y ella lloraba, yo le veía, las lágrimas le caían, y cuando terminamos y nos fuimos al camarín, de golpe escuchamos, ¡ey, voces maravillosos! ¡Eu quiero grabar un disco con voces! Y vino y nos abrazaba y llorando, nos abrazaba a los 8 y Milton también. Y habíamos quedado en grabar un disco. Y bueno, nos intercambiamos todo y se murió después. Hasta los pocos meses, cuando ya estábamos en contacto y todo, y que íbamos a grabar un disco con Elis Regina y Milton Nascimento. Yo no lo podía creer, estaba tocando el cielo con las manos. Y bueno, y pasó lo que pasó. Un día estábamos de vacaciones y alguien tira un diario. Che, ¿vieron quién se murió? Y tira el diario arriba de la mesa y yo cuando vi, ay, me fui y lloré durante un par de horas. Qué dolor, ¿no? Como cuando se murió Ella Fitzgerald también. Me enteré en un show y no pude cantar, tuve que esperar irme al baño y limpiarme los ojos y tomar fuerzas, y mientras hicieron un instrumental, les dije a los chicos que no estaba preparado eso. Sí. Digo, bueno, va un instrumental, así con la voz medio así. Sí, una combinación de alegrías y dolores muy fuertes, ¿verdad? La alegría de encontrarse con personajes de esa talla, de que desearan compartir su trabajo, y después la infausta noticia. Tremendo. Uh-huh. Y sí, yo que por esas dos sí lloré cuando se murieron, ¿eh? Bueno, te bajoneé todo el final. No, al contrario, son vivencias así dolorosas, pero también anécdotas muy, muy, muy interesantes de compartir con el público. Y curiosas, uh-huh, realmente. Ahora, si se tuviera que enmarcar cuál ha sido el momento, ya para ir despidiendo casi, más hermoso de toda esta carrera, si es que se puede distinguir un momento con ese adjetivo, porque hay muchas cosas lindas
que le ha de dejar el camino hasta acá y que le traerá en este camino que continúa para Laura Hatton. Pero si hubiese algún podio donde podemos ubicar tres momentos de esa vida artística hasta el día de hoy, ¿cuáles serían? Bueno, ese show, ese recital donde nos vio a nosotros en el Canecaum, nos vio Elis Regina y Milton Nascimento como público, fue muy lindo. También recuerdo otro show de Buenos Aires 8, muy lindo, en un lugar que se llamaba Netzahualcóyotl, que era un teatro que era redondo y que nosotros nos íbamos cambiando de frente así, íbamos haciendo esto para darle el frente a todos. Y entonces íbamos un tema acá, otro tema acá y así. Ese me llamó mucho la atención. Pero una de las cosas, y bueno, y después con Flores Negras tengo el recuerdo del casi fue el inicio mío con ellas, que en el Festival de Tango de Granada, que yo tenía unos nervios bárbaros porque tenía todo agarrado con alfileres, más o menos. Y sin embargo, bueno, salió. Así fue, con unos miedos bárbaros, pero y en un lugar que parecía un teatro espectacular, divino, en Granada. Y después, yo creo que una de las cosas que más me emociona a mí es estar arriba del escenario cantando con mis hijas. Eso no parangón, no lo puedo, no, me emociona, te lo cuento y se me llenan los ojos de lágrimas. Es muy emocionante, como fuimos de a poco empezando en las fiestas, reuniones, y un día yo invitando a una, otro día invitando a cantar a otra, y otro día, chica, ¿por qué no hacemos algo? Y bueno, dale. Así que en el 2018 empezamos a cantar juntas, y yo te digo que es una de las sensaciones más hermosas que me han ocurrido en la vida. Ha de serlo. Compartir esto con mis hijos. Ha de serlo, sin ninguna duda, y he tenido varios testimonios de esos. Recién leía, que si no la conoces te invito a escucharla porque es una artista impresionante, cubana, Lien Rodríguez, que también compartió un video de una experiencia de hacer escenario con su hija, y en algún momento me lo contó aquí en este mismo programa el querido maestro Javier Ruibal, quien ha compartido escenario con sus hijos y lo tiene marcado como una de las cosas más importantes de su vida, ¿eh? Sí, mira, hay muchos artistas que empiezan así, ¿viste? Y qué sé yo, Salinas, por ejemplo, Luis Salinas con el hijo Juan. A Juan yo lo tuve en los brazos de bebé y ahora veo que está saliendo con él y que se toca todo ese pibe. Tremendo, tremendo. Y bueno, hay tantas. Acá hay un grupo también de Isabel Noriega con Carolina Cohen que toca con sus dos hijas también tiene un grupo. Bueno, hay muchísimo, porque es tan linda la sensación, es tan linda compartir eso con los hijos que no te lo puedo explicar. Sí, sí, me imagino que no se puede explicar, con palabras no se puede dar la información concreta de qué es exactamente vivir una emoción de estas. Y bueno, también viene la otra parte de ese tema que indudablemente juega otro papel, que es... como para usar un término muy argentino, la mochila tan pesada que va a ser después decir soy el hijo o la hija de artistas que son referentes y que han marcado una huella tan importante, ¿verdad? Juega otro papel también, indudablemente eso, querida Laura. ¿Ah? Pero si son buenos, eso enseguida se pasa, ¿eh? Claro, claro. Enseguida pasa. Será el principio, pero por ejemplo, mis hijas ya son medio mencionadas por ellas mismas. Es más, ellas muchas veces traen gente que no me conocía a mí. Así que bueno, viste cómo son las cosas, pero qué sé yo. Ellas andan por las peñas cantando y ellas son conocidas en las peñas. Yo bueno, no. Y tienen ya también materiales grabados, además de este proyecto de brújulas. Una de ellas sí. No, porque me encantaría traerlo a la radio, ¿verdad? Porque todo lo que tengan. Bueno, le voy a compartir a Luciana esto cuando vos me mandes el link se lo voy a compartir para que. Sí. Y decirle, vale la pena. Sí. Vale la pena realmente mandarla porque ellos
sacan el jugo de tu material y se lo muestran a todo el mundo. Y por favor, que me manden toda la música o que me digan cómo. Bueno, eso es muy fácil hoy en día. Simplemente que conocer cuáles son los trabajos. Sí, y mi hija Julia Gorosito tiene cosas en YouTube ya. Bueno, muy bien. Muy bonitas. Ella canta boleros. Ah, maravilloso, maravilloso. Maravilloso. Búscala, Julia Gorosito. Así será. Sí, y vas a ver. No son palabras al viento, querida Laura, no son palabras al viento. Inmediatamente terminemos acá, estoy seguro que ya empiezo a descargar. Ya sé. Y Luciana Corral, pones en YouTube y seguro que te va a aparecer alguna cosa que ya subieron. Claro que sí. Querida Laura, estoy muy agradecido. Qué rato tan especial. No quiero abusarme del tiempo porque también los cambios de clima y todo le han dado alguna mala pasada con la garganta y ya. Tiene muchos compromisos, no quiero exponerla más rato a conversar y a forzar su instrumento tan importante y tan valioso que necesita descansar. Así que le agradezco, está de sobra decir que esta radio es su radio, es la radio de los artistas, de esta música, de esta línea, siempre será una casa de puertas abiertas las 24 horas, los 7 días de la semana, y que reitero mi agradecimiento por el lujo de conversar con una artista maravillosa, pero sobre todo con una persona tan hermosa e increíble como Laura Hatton, porque eso se palpó fácilmente desde el momento en que intercambiamos el primer mensaje de WhatsApp hace mucho tiempo ya. Sí, gracias Jeremy, vos sos muy amoroso también y me consta que realmente le sacas el jugo a los materiales que te manda todo el mundo, así que te agradecemos, sos indispensable para nosotros que haya gente como vos. Qué linda, muchas gracias. ¿Con cuál canción por la radio despedimos el programa, querida Laura? De sus discos, cualquiera, la que guste. Con The Dry Cleaner from Des Moines. Muy bien, así que se van a echar ese lujo, los que están acá por las redes sociales se van a la señal de la radio para que terminen escuchando eso. Que van a disfrutar y a deleitarse de manera maravillosa. Muchísimas gracias a Laura Hatton, gracias a ustedes y hasta la próxima semana, si Dios lo permite.